¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, despachi! Palomeque y Cardona, ustedes que van a manejar. Vamos a tomar la circunvalar, nada de calles de barrio bueno, ni semáforos. Sí, señor. Usted es Mike Quinn. Disfrace de Catalina, ¿no? Y espera ya a Daniel. Permiso, señores. Los que se van con Daniel y Lucía van a llegar a la casa de la Diabla. Ahí en la portada van a encontrar dos guardias. A uno de ellos le van a preguntar. Buenas, señores. No paren, sigan. Van a preguntarle por la Diabla. El que queda ahí lo ejecutamos. Cuando regrese el otro hacemos lo mismo. Van a entrar 5 por la parte delantera y 5 por la parte trasera. ¿Estamos? Sí, señor. Bien. Titi, hay cámaras a la entrada. ¿Qué vamos a hacer con eso? No hay personal ahí vigilando. Marcial, esto queda así. 5 por la parte delantera de la casa y 5 por la parte trasera. ¡Ojo con esto! Detrás de la casa de la Diabla hay un lago. Nunca sale por ahí, pero puede ser una medida de escape para ella. Bueno. Mi señora. Afuera la está buscando el señor John Jairo Jaramillo. Pásame un cojín. John Jairo Jaramillo. Mugroso, mi señora. ¿Y usted no le puede decir mugroso? Sí, señora, discúlpeme. Dígale que siga. Con permiso. Es decir, John Jairo Jaramillo. Lo que tiene que quedar claro es que el objetivo de este operativo es dar de baja a Jessica Beltrán, la Diabla. Y cuando digo darla de baja, es que no la quiero capturada, no la quiero herida, sino que la quiero muerta. La quiero bien muerta. ¿Está claro? Sí, señor. Escuchen, el que se llegue a encontrar con la Diabla, un pepazo en la cabeza. Esa perra tiene pacto con el diablo, es capaz de revivir. Bien. ¿El señor de qué se ríe? ¿Le parece gracioso? La muerte no es graciosa. Puede ser la suya, la de nosotros. Y fundamentalmente tiene que ser la de ella. Porque tiene pacto con el diablo, sí, señor. Y si hay que matarla una y dos y tres veces, lo vamos a hacer si es necesario. ¿Está claro? Sí, señor. No va a llegar, parcero. Nosotros nos tenemos que ir ya de acá. Bueno, igual lo que yo estaba haciendo era tiempo para que usted se tranquilizara un poco. Para que no lo vieran en la finca, ¿sí? ¿Sí me entiende? Voy a llamar a Demán del Piro el Mugroso. Sistema correo de voz. Su llamada tendrá cobro a partir de este momento. No, no contesta, parce. ¿Por aquí? ¿Qué dice? Pues nada, tenemos que localizar ese punto exacto. Pero con esto, ¿cómo está de grande? Pues que escojamos un lugar y empezamos a cavar, ¿no? Bueno, pues miren que acá dice que es bien abajito del puente. ¿Bajamos o qué? Hagámosle, hagámosle. Listo, mi doña. Ya le tengo la cuche, Pipe. ¿Qué cree que le haga? Lo más diga. No sé. ¿Le contestaron? Han estado llamando y llamando, pero yo no he querido contestar. Estoy rabón. ¿Por qué? Mi doña, 3 horas sin aparecer. ¿Le parece poquito? Usted es bobo. Llámelos. Pregúnteles dónde están. Kiokuli escupido. A ver, vos, ¿por qué no me contestás? ¿Por qué apagaste el teléfono, ah? Me tenés que dar argumentos. Estamos en la finca de la doña, hermano. ¿Qué pasa? Yo no como cuento fácil, papá. ¿Por qué apagaste el teléfono, ah? Pues porque se me descargó, hermano. Yo no llevé cargador. ¿Qué hago? Ah, sí. ¿Y dónde andaba?
Parcero, yo le había dicho a usted que Hernán Darío quería ir a buscar a la mamá, pues eso hicimos. ¿Dónde? ¿Cómo que dónde, hermano? Pues en el barrio, en la casa, por ahí. Ya, Pipe. Vos no le habrás contado que la mamá me murió, ¿no? ¿Cómo le ocurre, hermano? Ah, pues ya me tienes rayado. Así que no la embarres más. ¿Pero qué pasa si nosotros no hemos hecho nada malo? Al contrario, estamos aquí en la finca esperando a ver si vamos a ir a levantar a esa pelada Martina. Bueno, ya, espéreme allá. Ahora voy. Hágale, todo bien. Parcero, caminamos, cambiamos, que es que ese man ya viene para acá. ¿Qué? Que les cargó el teléfono, ¿ah? ¿Será que Pipe le dijo a Hernán Darío lo de la mamá? Nah. No, ella sabe lo que le puede pasar con la de él. Es estúpido. Bueno, pues entonces tocó regresar a la mamá de Pipe a su casa. Está bien, mi doña. Mi doña, pero... Venga, por favor. Es que quiere darle su escarmiento a Pipe y recordarle que tiene que ser leal. Es que me tiene bastante rayadito. Haga lo que quiera y como quiera. Con tal de que me traiga Martina. No se preocupe, mi doña. Esta noche le traigo esa siberiana. ¿Usted por qué le dice siberiana? Bueno, es que es un cruce entre perra, zorra y loba. ¿Qué hubo? ¿Sí le pudo hacer tragar las cápsulas o no? Bien, entonces tenemos listas las mulas. Hágale. ¿Qué onda, Nana y Cucas? Ay, nada, en eso está muy difícil. ¿Encontraron algo? En el mapa no dice una ubicación exacta, no nos queda de otra que seguir buscando, ¿sí? Hácele. Yo sé que lo vamos a encontrar. Vengan por acá. ¿Será que por allá? Señores, otra cosa. Si la operación es un éxito, hay $1,000,000 para que se lo repartan entre todos ustedes. Bueno, la distribución es como sigue, ya lo dijo el Titi. En un carro van el periodista y su esposa, Chucky. Señor. Apostado en lo alto con un rifle de mira telescópica, va a cubrir nuestra llegada y nuestra salida. Dependemos de usted. Nuestra vida está en sus manos, ¿claro? Perfecto, señor. Titi, usted va conmigo. Estamos. Ustedes, señores, se reparten en dos grupos, cada grupo en una camioneta. ¿Está claro? Sí, señor. Recojan sus armas, vamos, vamos. Dios los bendiga. Que haya suerte. Gracias. Tocará en el carro, ¿no? Tocará en el carro. Chucky. Señor. Llame a la clínica. Quiero saber cómo está la niña. Marcial. Dígame. No planificamos ninguna ruta de escape. Es que no va a haber ruta de escape, periodista. ¿Cómo así? Claro que no. Si coronamos con éxito este operativo, nos quedamos a vivir en esa casa. ¿Y si llega la policía? La TEA les tiene pisadas las cuerdas. Tiene pruebas de la corrupción de la policía. El que se oponga se va para la cárcel. No se preocupe. A mí sí me han dicho que las cosas eran así, pero no pensé que fuera verdad. Bueno. Ahora ya lo sabe. Chucky, ¿qué pasó? Me tienen esperando en la línea, señor. Cuelgue y marque otra vez. 7, 8, 9, 10, 11, son más o menos... ¿Qué hubo, nada? Siento. No. Ay, no puede ser. A mí se me hace que nos engañaron, Cata. Mi hermana no haría eso, Nana. ¿Y por qué no, amiga? La gente no dice, pues, que ella se murió odiando a su papá y a su mamá por lo que le hicieron. La gente dice muchas cosas, ¿vale? Sí, es verdad. Yo no creo, Nana, yo no creo que mi hermana se haya tomado, pues, el trabajo de escribir una carta con las coordenadas, las indicaciones para llegar hasta acá solamente para fastidiarnos. Yo no creo. Además, yo leo la carta y... ¿Sabes yo qué siento? Yo siento que fue escrita tan de corazón. Listo. Listo, entonces digamos que sí, que eso es cierto.
Pero qué tal que haya llegado antes alguien que nosotras y haya sacado los billeticos. Bueno, eso sí pudo haber pasado. Es más, hasta el mismo Octavio lo pudo haber hecho Cata. Pero Octavio no puede ser, ¿vale? Octavio era el más interesado en que nosotros leyéramos la carta. Ay, yo no sé, pero es que todo esto es tan raro. Ya llevamos tres huecos, Cata, y nada, yo ya estoy cansada. Ni modo de devolvernos, nana. Mi mamá debe estar súper preocupada. ¿Por qué no le marcas a ver? Sí. ¿Cómo así? Es que nos pensamos quedar aquí. Pues yo no le doy otra alternativa, ¿vale? Catalina, vos estás loca y no me digas que si no quiero que me devuelva. Es que nosotros estamos cansadas. Sí, pero yo no me pienso devolver con las manos vacías. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar? Lo que soy yo, yo las entiendo, pero yo sí. Ah, yo sí. Yo sí, cierto, tan fácil decirlo, no. Pero nosotras, entonces, ¿qué hacemos? Nos devolvemos por allá donde están esos tipos que nos pueden violar. Te vamos acá tirada, nos tiramos al río. Yo, ¿qué se Cata? Mi celular ya se está descargando. Aprovecha y llaman a las mamás. ¿Qué les vamos a decir, Cata? Pues no sé, la verdad. Niñas, es que entiendan esto. Nosotros acabamos de llegar acá. Después de todo lo que pasamos, los peligros que pasamos para devolvernos. Sin nada, con las manos vacías, no. Bueno, entonces hagamos una cosa. Yo le voy a decir a mi mamá que yo me quedo en su casa y usted le dice a la suya que usted se queda en la mía y ya. Eso. Ah, pero es que cara de mentirosa, yo no tengo Valen. Ah, pues yo no quiero que me regañen, yo sí le voy a decir eso a Adriana. A tan solapada, vaya a decirte eso. Ya. Aníbal, mi amor, ¿a qué hora llegas? Hola. No, no sé. Estoy aquí esperando a los inversionistas. La cita era hace 15 minutos y no han llegado. ¿Por qué? Tengo miedo. ¿Tú con miedo? Mi amor, cálmate, no va a pasar nada. Nunca te había oído decir algo así. Sí, yo no sé qué me pasa, pero es que desde que llamó la niña yo estoy angustiada. Hagamos una cosa. Voy a esperar 10 minutos más. Si no llegan, me voy para allá. Prométemelo. Te lo prometo. Bueno, aquí te espero. Bueno. Señor Aníbal Manrique. Jonathan Thompson. Qué pena la demora, es que no supimos llegar. No, no se preocupen, no hay ningún problema. Sentémonos, por gracias. Favor. Qué belleza, par de pecuecas. Chango chácharo, qué pena, trabajar, a ver. No les paga. Qué pena. Uno para dos, ¿qué pasó? El jefe de escuadra de la Diabla ya salió, quedaron dos en la puerta. Perfecto. En cinco atacamos. En cinco atacamos. R. Señor, dígame. Váyase en la primera avanzada. Y atento al radioteléfono. Aquí lo tengo, como usted diga, señor. Listo, vámonos. Listo. Vamos, todo el mundo arriba a ganarse el dinero. ¡Vamos!
Bueno, es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues hubiera dejado de estar en el prostíbulo.